Dura, a la tarde. O sea que tenemos un trago amargo que es el doctor Carr. No. Vamos para el link. Vamos, bienvenido el doctor Carr, señores. Minutos. Vamos, doctor. Guido Carr, el abogado más polémico de la televisión argentina. Está todo bien. Conmigo no estaba charlando, no mientas. Sí, yo estoy re contento que te veo, ¿eh? En serio te lo digo. No, que desde ya, porque soy divina, pero vos me hiciste mejor persona. Vos no. No, a mí ¿por no. Qué? Poquito. ¿Por qué tanto? Porque me generaste cosas feas. Pero, ¿es casualidad que vino hoy? No, la verdad que eso no puedo creerlo. ¿Hace cuánto no viene casualidad? El doctor Carr? No sabía que vos estabas. Hasta acá de que te fuiste vos ni antes tampoco. Oh, no, se atraen. No, no, nunca vino. Nunca. Se atraen, chicos. Hoy vamos a hablar de una sección. Primero, gracias por el casamiento, ¿eh? Buenísimo estuvo. Buenísimo. ¿La pasaste bien? Ahora, espero que el próximo casamiento me invites. En noviembre, próximo. Más no, no, el próximo. Pero es noviembre. Que no, yo quiero decir algo fuera. Yo puedo decir algo contra el pollo. ¿Qué? Que me va a doler. Pero. ¿No te invitó? Yo estuve. No, sí, sí, me invitó. Estuve enferma toda la semana pasada. Y. ¿Ven? Y le mandé un mensaje así, muy sentido. Primero porque estaba muy mal, sí, que no podía ir. Neno sabe para dónde. ¡Para, para! ¡Parece de la rúa! ¡De la rúa! ¡De la rúa! Sí, te digo, atiéndala bien. No va a venir. Una cosa, mañana hoy pasa algo raro. No, hoy pasa algo raro. Si tenés para rebobinar, rebobiná, porque salió de las plantas, fue hermoso. Hizo como, estaba diciendo. No, pará, estaba diciendo algo muy fuerte. Y comiendo una galleta, o sea, apareció comiendo una galleta de la tierra. Se la choreó. Se la choreó. Pero Fernando. ¿Qué quiere decir, Yoshi? Bueno, le mandé. ¿Se escuchó la primer parte? No. El pollo claramente me invitó. Claramente no, te invité. Claramente. No te tampoco. A mí no me invitó. A vos no tiene por qué invitarte, venís una vez por semana y ni siquiera te quiere. No, a mí me tiene cariño. Y yo estuve enferma toda la semana pasada. ¿Sabes el regalo que se perdió? ¿Sabes el regalo que se perdió? Bueno, tu presencia no. No era con regalo, no era con regalo. Y yo estuve enferma toda la semana pasada y antes de ir, antes de no ir, le mando un mensaje así. Todo sentido, pues eso es muy profunda. ¿A vos te respondió, Carlita? A mí tampoco. No. Ah, sí, no. ¿Pero qué día fue? Y me dolió. Pero hubo dos días antes del casamiento que estaba mal. No. Yo te voy a decir una cosa. Martes estaba mal. Estuviste mal. A un casamiento o a un evento así. Estaba con angina. No. Se va igual. Angina es muerte. Se va igual. Yo para. Mirá, yo hablé con Carlita. La excusa de estar enfermo y no ver a algún lado era para ir al colegio. Neumonía. Angina no alcanzaba, neumonía. Pregúntale a Pablo. Me tengo que cortar una pierna, Pablo. Pregúntale a Pablo. Yo hablé con ella. Tres días antes. Sí, estaba muy mal. No, y ese día también. Además, perdón. Mostrame certificado. Si viene, vino mucha gente. 400 y pico de personas. No se dio cuenta que no fuiste. Pero bueno. 400 y pico de personas. Sí, pero no sé. Te llevas re bien con Yoshi y le digo, sí. No, se amaba. Y ahí viste cómo generás una confianza, decís, qué raro. Para mí pasó algo. Y yo que aparte soy muy de decir, no puedo creer que no puedo. No, después te respondo, ¿verdad? No lo digo. No, voy a poner. No, mensaje no respondió. ¿No respondió? Mirá, nada. No te puedo creer. ¿A todo eso? No lo viste todavía. Muy sentido. ¿Por qué no lo viste? Pero aparte que yo odio no ir a las cosas. Mirá, qué culposa. Soy muy culposa y lo quiero y quería ir. Le digo, lo voy a mandar para que entienda. Y no me respondió. Mirá, todo lo que mandó no respondió. Pero no quiero que lo lea. ¿Cómo hago? No, un toque. No, pará. ¿Cuántos renglones tienes? Léelo igual, capítulo 1. No, léelo como cantando. No, yo escuchame, yo le mandé un mensaje, viste que hace 3 años trabajando juntos, todo un mensaje todo emotivo. ¿Sabés cuándo me respondió? El sábado en un sol para chicos me pone el primer mensaje seguido al que yo le dije del casamiento, me pone, sacame una foto ahora cuando salgo. ¡Ay, puta! Arriba ese estaba el mensaje mío. No sabes cómo me dolió. No, después lo te pido disculpas. No, yo te digo igual. Yo, en defensa del pollo, acá mal. No venís por estar enferma, pará. Me mandás un texto así, al otro día del casamiento que debe tener el celular explota. No, un mensaje así. Y lees una persona que le invitaste y no fue porque estaba enferma, siendo mayor de 20 años, y decís, ¿sabes qué es el mensaje que? Claro, no vino. Mal, no. Una paloma con una. Pero como si no me conociera. Sigue igual que siempre. O sea, ¿qué pollo no le responda? No, pude ver. La verdad no pude ver. Pero bueno, ¿qué? Bueno, metemos un poquito. Después se quejan de que yo no desarrollo el tema. Habla. ¿Cómo es en serio esto? Pero después es culpa mía. Antes de que empiece, te digo yo sí. No, te digo, le voy a pegar a él. Siento que encima vine con amor y tú me estás tratando de. No, pegarle a él. Desde que te fuiste, no terminó una columna. Me parece que dos. Interesantísimas. Porque el derecho es muy interesante. Mm. Opa, los agarré a todos ahora, los tengo. Dios.
Yo un día me voy a ir acá, me voy a ir. El problema. Un día me va a parar. Escuchá, escuchá. El programa me va a ir en vivo. Avísame que yo voy. Yo me voy a ir recaliente. ¿Cómo va? Avísame que yo me quito. Me pone mal que hace así. Ah, como cuando el pollo pica la pelota en el juego. No la pico más, si no está más. Pará, el pará. Bueno, vamos a este tema que es bastante. Sí. Está copa. Está muy bien y te incumbe. ¿Otra vez? No, pero es todo, te incumbe. Sí, obvio. Siempre sos el dueño del programa, te toca con vos. Ay, con doble. El tema es el sí. No, no se me sí, me bueno, arranqué. Dale, 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 nos dormimos. Esto se llama. ¡Dale, nos dormimos! Leo. Esto se llama la ley sobre las malas palabras en la familia. Ah, lo tenés que leer. ¿Eh? Te la dieron recién. También, dale, la de recién también le hizo. ¿Sabes que mi primo está viendo el programa y me pregunta si hoy lo preparamos? No. Piensa que vinimos así. Ah, no, esto está preparado. Ahora esto está preparado. Yo hoy me divertí. Pará, hace mucho no me divertía. Hoy me divertí. Vamos. Hoy sí, Hoy pasó rápido. Dale, doctor, después no la terminamos, hermano. Esto se trata de la utilización de las malas palabras por parte de los padres cuando se divorcian. Entonces. No, pero por eso le digo, quizás le viene bien esto para prepararse para el día de mañana. Porque te puede pasar. Es jodido. Sí, para los pasar. Realmente sí, la gente pasar. Se divorcia, la gente sí. Se separa, ¿sí? Se acaba de casar. Sí. Para, y la gente tiene hijos. Sí, me encanta, sí. También. Excelente. ¿Pensás tener hijos en tu vida? Me encantaría. Bueno, perfecto. Muchas veces pasa, usted me vas a decir, no te quiero evitar a usted. Sí, puede decirme que sí. Y sigo. Que sí. Utilizan a los hijos en contra de la otra pareja. Eso me molesta mucho. El rehén. Como rehenes. Ah, perdón, mucho hasta que no me pidas perdón por el casamiento, no sé si te... Perdón, por el casamiento, eso me molesta mucho. No te perdono. No. Pará, pido. Dios, dame paciencia. Dame paciencia. ¿Tenés? Casamiento y no sé cuándo decírtelo. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, no importa. Escuchá, no hemos mío con él, ya está. Pipi, pero hablalo en el camarín, Pipi, porque estamos en el programa. Hablalo después que termine la columna. Esta es interesante. No, tengo miedo que se vaya a la banda yo, que es muy... No, volvemos. Tengo miedo. Pará. Volver un programa más serio. No, vamos a alcanzar a escucharla. Volvemos en serio. Ay, ya estoy esto triste. Esto se trata de establecer ciertas reglas, ¿sí? Para no poner en juego a los niños en contra del otro. ¿Ok? Supongo, ¿alguien se separó en la vida? Sí. ¿Sí? Pará, bueno, vamos, me interesa, vamos a la práctica, es interesante. Sí. ¿Tuviste hijos? Sí. ¿Tenés hijas? Sí. ¿Una hija, no? Sí, okay. Sí, dos hijos tengo. Soy mentalista, aparte. Escuchame una cosita. ¿Y utilizaste a tu hija en contra de tu pareja? Decime la verdad. Sí, no. Sí, opa. Sí, que te dice. Pará. Le tiraste siempre la frase a tu hija de tu pareja. Tiene 5 años, mi hija, chica. ¿No le dijiste alguna vez, no está bueno? Este no va. Pará. No. Esto se lleva re bien con él. No, pará. Bueno, pará. Yo me llevo muy bien. Dale. Se lleva muy bien. Yo tengo dos papás distintos, o sea que. Pero no sabes. Muy bien con los dos, pero muy bien. ¿Pero no quisiste en algún momento sacar ventaja? No, ¿de con mi hija? Obvio. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? Que no, dale, pará. Pero pará. En todo tipo de sociedad que la los... ¿Pero cómo? ¿Quieres yo tenerla más? No entiendo. Algo, sí. Sí, el día de mañana, ¿quién elige? A vos. Pero, Doc... ¿Por qué? Porque vos le metiste a poquito. Claro. Pero ella no es esa clase de... Esa no tiene esa clase de parejas. Entiendo que suceda. Igual es como raro el concepto. No todas son así. O sea, pero vos sos así. ¿Vos serías así? No, para nada. ¿Vos no, tampoco serías así? No, bueno, mi persona. Vos sí. Vos seguro. Muy bien. Vos seguro. Pero ahora, vos seguro. Acá está, acá llegué. El día de mañana cuando te cases. Ay, cómo entra, entra y sale tan rápido. El día de mañana cuando te cases, sí. ¿Ok? Seguramente vas a tener hijos. Seguramente. Y vas a utilizarlo en contra de tu marido no cuando te separes. Ay, pero ¿por qué ya estás decretando? Yo viví. ¿Qué pasa? Yo me pegó, me pegó. Fue sin querer, pero... Ay, fue en serio. Sí. Yo viví... Me pegó una patada. Yo viví eso con amigas, con padres de amigas, por ahí. Okay. Lo vi y no me gustó. Entonces no creo que lo haga. Bueno. Yo me he separado de sociedades en sociedades con otra gente y también he intentado sacar ventaja. Y no me digan que no, porque la idea de la vida pero ¿cómo sería? Es sacar hagamos ventaja del otro. Entonces, volvemos. La idea, perfecto. Entiendo. No, perfecto. Ahí. La idea es hacerlo preventivo. Nunca hacer las cosas de forma preventiva. Sí. Establecer ciertas reglas con tu pareja cuando te separás para que no pasen cosas a mayores. Nos tenemos entonces, que entonces, te juro, ¿sí? No, boludo, no, continuará. Nunca terminamos de cerrarnos. Nunca nada. Bueno, no, que se Guido, llame a Guido que me quedo para después. Nunca supe. Pero ¿sabes? Quiero ser el abogado. Te juro que no tengo que ir porque nos quedan 3 minutos para la banda, que es más importante. Honestidad, bro.